Bienvenidos hermanos de cáncer a Amore de la Tarot. Esta tirada es una tirada de el septiembre 5 a el 12 de septiembre. ¿Qué es lo que tenemos para mis hermanos de cáncer? Se me hace correr, hermanos, con tu primer mensaje y es estratégicamente algo estás planeando, vas a ir de viaje, te estás cambiando de casa. Definitivamente algo estás planeando, hermanos de cáncer. Muy bien, y continuamos con el tarot, que es lo que nuestros angelitos nos quieren clarificar. Y ten en cuenta, hermanos de cáncer, que diariamente tenemos una decisión que hacer. Y es si le sonríes a la vida o le haces una cara de fuchi. Definitivamente que le estás sonriendo a la vida, a la rueda de la fortuna. Definitivamente que vas a recibir herencia. A lo mejor un trabajo que te va a traer mucha abundancia. Algo que estás dejando atrás, algo que ya no te satisface emocionalmente, hermanos de cáncer, y te estás valorando, sabes lo que quieres, sabes lo que vales, te estás viendo bien sesqui, estás alimentándote mejor, definitivamente te estás amando, sabes lo que vales y sabes lo que quieres, y estás soltando algo que ya no te satisface emocionalmente, hermanos. Le estás dando la espalda a algo que ya no es para ti. Muy bien, aquí continuamos con que look in the book, hay que ver en el libro, hay que, cualquier pregunta que tengas en estos precisos momentos, hermanos de cáncer, abre un libro y ahí vas a encontrar las respuestas. Las palabras que buscas están adentro de ti. Así de que ya sabes la respuesta, hermanos de cáncer. Hay que tomar tiempo meditando y allí mismo tienes todas las respuestas, hermanos de cáncer. Muy bien, y vamos a continuar con otro mensajito, que es lo que nuestros angelitos quieren darle a saber a mis hermanos de cáncer. Y aquí tu último mensajito es, must make a list, hay que hacer una lista, hay que, definitivamente tienes que dedicar tiempo escribiendo, informándote bien antes de que firmes cualquier contrato. No pidas perdón o disculpas por amarte a ti mismo, hermanos de cáncer. Te estás amando, te estás valorando, sabes lo que quieres, sabes lo que te mereces, estratégicamente estás tomando los pasos adecuados hacia tu abundancia y te estás amando, te estás viendo bien, sesqui. No hay nada más atractivo, hermanos de cáncer, como una persona que sabe lo que vale, sabe lo que quiere y sabe lo que no va a aceptar. Muchísimas gracias y bendiciones.